Bueno, ahí se hace la entrega a las campeonas, Eugenia Beltramone, Virginia Lobos, están aquí entre, recibiendo de parte de Igual de Andueto. Bueno, campeonas, ¿qué tal, Eugenia? ¿Cómo te va? Buenas noches. Sos una laburante de esta, ¿no? Ah, la vengo remando hace un montón, es la primera vez que se nos da con mi compañera acá, que no nos conocíamos jugando y la verdad que yo la pasé bárbaro, no sé ella. Una final durísima, ¿no? Muy, muy dura. No, yo estaba cansada, estábamos cansadas. Y muy largos los tantos, muy peleada. Vos estabas cansado, pero por ahí escuché cuando tu compañera te dijo, no doy más, y vos dijiste, no, dale, dale, que falta poco. Yo le dije, corre un ratito yo y después corres vos, era un poco cada uno. Bueno, queda una fecha sola. Queda una sola fecha y la verdad que a mí que me gusta jugar, o sea, obviamente que a todos nos gusta ganar, pero a mí me gusta competir, me divierte y está buenísimo que tengamos un campeonato por mes. Salió bien el sorteo, digamos, para ustedes, porque según las otras chicas decían que son muy complicadas las mujeres. Mira qué viene a descubrir Lorena, ¿no? Sí, no, somos muy complicadas, no nos poníamos de acuerdo, entonces hicimos un sorteo y bueno, y salía lo que salía y nos tocó juntas, así que bueno. Bueno, felicitaciones por el campeonato. Muchísimas gracias. Estamos con Virginia Lobo. Preséntate en sociedad. Hola, yo soy una de las mejores jugadoras de acá. Nada, mentira. No, quiero agradecer a mi compañera, es la primera vez que jugamos. Pero bueno, fue duro, las chicas juegan muy bien, Silvia y Lore, y bueno, quiero felicitar a todas las 11 parejas que jugaron, todas muy, muy bien, así que feliz. ¿De dónde sos? Pues te conocemos que sos profe en el barrio San Cayetano, ¿puede ser? Sí, vivo en Estancia, soy de Santa Fe, pero vivo acá en Estancia Tinarén. ¿Y por qué esto de estar en este torneo? ¿Te gusta esto del pad? Sí, siempre jugué, sí, pero bueno, había abandonado y ahora retomé. ¿Qué opinión tenés del torneo de hoy? Espectacular, re lindo. No, el buen compañerismo que hay, no. Muy bien. Y quiero felicitar también a la gente, a los dueños de acá, que muy buena atención y todos los sanguchitos que hacen. ¿Te prendés en la próxima? Sí, cómo no. Sí. Felicitaciones por el campeonato. Muchas gracias. Bueno, gracias.